Muchas gracias. El talento indiscutible, ganador de The Voice Chile, Ignacio Araneda, en Sábado con Andrés. Wow. Cuando, sí, público, les prometo. Tú estás acostumbrado, porque la Quinta Vergara es así, cuando te piden otro y otro y el público. Pero les quiero decir de que él tiene rendido a sus pies Chile, tiene rendido a sus pies México. Y hoy por primera vez debuta en el Perú en Sábados con Andrés. Pero yo quiero decirles que créanme, que es una de las voz más pura que puede tener Latinoamérica. Yo le voy a pedir solo un favor. Lo quiero que me regales el pastor a capela, sin ninguna música, y que me regales para mí, para el país. Una de las canciones más difíciles en el mundo es El Pastor, por los decibeles, por los falsetes que puede lograr a llegar a conquistarlo. Silencio absoluto, señores. Cuando gustes. Va el pastor con su rebaño, al despuntar la mañana, bajando por el sendero de la sierra a la pradera. Va musitando sus quejas con su flautín de carrizo, seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo. El flautín ¡Maestro! ¡Qué extraordinario! ¡Extraordinario! ¡Sin wow. palabras! ¡Ignacio Araneda! ¡Qué registro vocal! Yo se los dije. Y eso que viene más. Señoras y señores. Ven, Ignacio. Ven. Toma asiento. Tienes un agua. Permiso, un brindis por todos ustedes, por ti, muchas gracias por todo, por la invitación, por el recibimiento, por todo, por esta tremenda oportunidad que me estás brindando, muchas gracias. Porque te lo mereces y es un lujo tener. Ignacio, te presento la historia de Ignacio. Adelante, Tape. Para llegar al éxito en la música, se tiene que trabajar duro por lo que uno quiere. La fama, la popularidad y la consagración se gana comenzando desde abajo con talento, pero sobre todo con trabajo y pasión. Eso lo ha conseguido un joven pero extraordinario cantante que a base de esfuerzo y empeño ha podido saborear los aplausos de miles de personas en grandes escenarios. Al despuntar la mañana, brillando y encantando por su voz, pues él desde ya es considerado como el cantante con mayor futuro en Latinoamérica. Único e inigualable, él es el exitosísimo Ignacio Araneda. Matías Ignacio Araneda Méndez nació un 17 de septiembre de 1997 en Chile. Desde niño le gustó el mundo musical. Es por eso que a los 4 años, y gracias a su abuelo que lo impulsó y motivó, comienza a cantar. Ya no te amé,
como no tenía implementos musicales en su hogar, tuvo que asistir a una iglesia evangélica para poder hacerlo. Y es ahí donde pudo mejorar un poco más en el canto. A los 6 años grabó su primer disco, un cover llamado Romántico. Y es así que supo que quería cantar música mexicana. Por ti yo siento un cariño, desde que éramos niños yo. Con los años fue mejorando y participando en diferentes concursos y festivales de Chile, lo cual hizo que ganara experiencia para que años más tarde sea un participante del programa The Voice Chile de la temporada 1 de Chilevisión, llegando a ser finalista en el team de la cantante Yuri. El crucifijo de piedra. Llegó a la audición a ciegas en The Voice Chile con el tema El Crucifijo de Piedra, para que después de su presentación llegue a tener más de 1 millón de reproducciones. Participó en el programa Mi Nombre Es, donde imitó a Vicente Fernández. Alcé mi copa y brindé por ella. Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más. Debido a su gran popularidad y éxito en todo Chile, pudo lanzar su disco Otra Cosa Es con Mariachi, un álbum inspirado en la música mexicana, logrando mucha acogida y sobre todo buenos comentarios por la crítica especializada, quien lo ha catalogado como uno de los cantantes con mayor futuro en Latinoamérica. Genial, profesional y extraordinario cantante es Ignacio Araneda. Ven, Ignacio. ¿Sabes qué me gustaría? Esto es más que un programa de televisión, es una casa. Y aquí todo se puede suceder. Y me encantaría que así fue. Para ellos, se los regales acá. Bájenlas. ¿Ah? ¡Obvio! ¡Obvio! Sí, ¡obvio! Sí, ¡obvio! ¡Feliz de la vida! ¡Chica, despacio! Despacio, tranquila, tranquila. Tranquila. Silencio absoluto. Cuando guste, maestro. Fuera luces, cañón. Perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me enamoré. Perdona si te causo dolor, perdona si te digo yo adiós. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo si me ha preguntado?
que no. Hermoso. Soy honesto con ella y contigo. Como dice, ay, ya la quiero. Ay, ay, ay. Si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres a un imposible. Ya no te hagas, ni me hagas más daño. Sabes que no fue mi culpa. Tú te fuiste sin decirme nada. Y a pesar que lloré como nunca, tú seguías de mi enamorada. De la suerte, me propuse no hablarte y no verte. Y hoy que has vuelto, ya ves, solo hay nada. Como dice, ya no puedo ni debo quererte, ya no te amo. Contigo, como dice, ay, me quiero y a ti te olvidaré. Si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres a un imposible. Maestro, fuerte los aplausos para Ignacio. Continúa, Ignacio, continúa.